gracias por sintonizar. Oye, este programa hoy promete. Esto está para pelo. O el primero ya de regreso de este año 2019. Felicidades para todos ustedes. Y estamos en vivo a través de Telemundo. TelemundoPR.com para los que están fuera de Puerto Rico cogiendo ese frito donde quiera que te encuentres. Gracias por estar con nosotros, pero hoy la vamos a pasar espectacular. Así que todo el mundo tranquilo, arrancamos ya y con las resoluciones. Me imagino que ya comenzaron con las resoluciones de este año. Yo creo que la que todo el mundo quiere hacer es rebajar, hermano. Rebajar. Pero ahora está todo el mundo como arrollado. Porque todo lo que comiste durante las Navidades, Reyes, lo quieres rebajar en 4 días y no puede ser. Oye, y tú lo piensas, entonces tú vas a un gimnasio y la gente, no, lo que vas a comer nada más que es pollo y pollo y pollo y pollo y lechuga y pescado y nada más que eso es lo que voy a comer porque estás desesperado por rebajar. Óigame, después meterte pasteles, morcillas, arroz con gandules, cuajitos, el lechoncito, los cueritos, el tembleque en una semana, caramba, va a estar difícil. Pero vamos poco a poco, no nos vamos, podemos desesperar, tenemos que disfrutar la vida. Mira, empezamos después de la fiesta de la calle San Sebastián. Después, déjalo para después, porque es que vas a poner esta dieta, vas a rebajar 4 libras, te vas a poner contento y en la fiesta vas a aumentar 10 más para atrás. Así que aquí hay que esperar a que pase eso para entonces nosotros meter mano y seguir hacia adelante. Pero ya se acabaron las vacaciones. ¿Sintieron los síntomas? ¿Sintieron los síntomas? ¿Verdad? Yo lo sentí este pasado fin de semana, tuve estos síntomas, estuve sudando mucho, estuve sin aliento, estuve como perdido, como que estaba perdido y dolor en el pecho. Estos son los síntomas, pero muchas personas regresaron, bueno, se fueron de vacaciones así y regresaron así. Este no es Aquaman, era como estaba. Y esto fue, oye, es que está brutal, ¿verdad? Tan fácil que es engordar. Tú engordas, pero en nada. En 3 o 4 días ya tienes 3, es más, a libra por día, vamos. Pero para rebajar, qué trabajo y qué sacrificio hay que hacer para rebajar. Pero vamos poco a poco. Hoy quiero dedicarle el programa a una persona que se convirtió en papá nuevamente. Jorge Castro y Alfonsina. ¡Miren la bebé! ¡Elena! ¡Elena! Elena nació anoche a las 10:30, casi saliendo del ensayo de aquí. Es un corre-corre. Así que cariño para Elena. Qué bueno, creo que le pusieron Elena Isabel. Creo que es Elena Isabel. Gracias, nos la pusieron Elena Marí. Porque ahora todo el mundo le pone Marí, ¿verdad? Aquí está Liz Marí, Jill Marí, Raymond Marí, René Marí. Todo el mundo es Marí. Así que muchas felicidades para Jorge. Te queremos mucho. Te dimos la noche libre hoy, pero babito, el próximo martes vas a estar aquí con nosotros en Raymond y sus amigos. ¡Vamos a disfrutar para afuera la tristeza! ¡Para afuera la soledad! Con el hashtag de la noche. Ahí está. Cada vez lo tienes más cuadrado. Este año me dijiste que venías virado, partido virado. Por medio. Bueno, cada cual llega como quiera. Yo vengo virado porque venimos con el stand-up comedy que empieza en marzo virado. Ah, sí. Pero si tú vienes partido por el medio, pues no está bien, no es problema. No es nada malo. No es nada malo. No, es que no es nada malo. Sí. Tú quieres llegar así. Pero bueno, este. Partiendo por el medio, fue lo que quise decir. No, no. No arregles. No arregles, Yeye. Bueno, adelante con tu segmento. Ya tú debes estar ya cuadrado. Sí, bueno, es fácil. Es fácil, sí. Solamente tiene que entrar a Raymond y su amigo en el hashtag. En el 2019 yo. En el 2019 yo. Por ejemplo, tú pones en el 2019 yo vengo virado. Yo no vengo virado, no partido por medio.
¿Ahora cambiaste? Pues yo no quise decirlo, yo quise decir, vengo a partir por medio. ¿Vienes a partir por medio? Por medio este año. ¿Y qué significa eso para ti, partir por medio? Bueno, para mí significa hacer las cosas bien. Ajá. Sí. ¿Y qué es hacer las cosas bien? Mejor nos vamos con la comedia. Sí, sí. Sí, es mejor. Sí, sí, sí. Arrancamos. Adelante. Gato enterrado. ¡Feliz año nuevo para todos ustedes! ¡Felicidades! Y bienvenidos una vez más a Gato Encerrado con casos insólitos que estaremos discutiendo durante este año. Muy bien, pero antes, ¡oh! Usted como que rebajó porque ya la camisa no le queda tan apretada. No, doctor, hay 4X, ¿no? Más grande. ¡Ah, la camisa más grande! Ya, yeah, ya. Yeah. ¡Ah, está hablando más español! ¡Ya! Yeah. Ok, qué bien. ¿Cómo diría camisa más grande en inglés como usted? Adiós, camisa large. Full large, full large. Full large. Yeah. O sea, no es large. No. Es full large. Es más que large, no es extra large. No, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Extra large. Extra large. El mensaje estaba loca porque llegara este día ya. El mensaje que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Dice así: moviendo las caderas, moviendo las caderas. A la derecha, a la izquierda. A la derecha, a la izquierda. A la derecha, a la izquierda. Y swing, swing, swing. Un mensaje de unos hermanos bien religiosos. Los hermanos Rosario. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de esta noche. Doctora, este año yo estoy bien pompia y si él no le mete para afuera es que va. Y uno, dos, tres, cuatro, y uno, dos, tres, cuatro. ¿Ella cree que yo no hago ejercicio? Macho, yo hago tanto ejercicio, yo hago ejercicio en el PlayStation, yo me meto acá. Gato encerrado. Esto me huele, este caso, a lechuga, tomate, remolacha. Yeah. Bueno, vamos a conocer a los litigantes. Buenas noches. Hola, saludos. Feliz año. Gracias igual, muchas bendiciones para usted y todos los sí, suyos. Sí, pero no te pongas lambeojo. Hasta ahí. ¿Cómo se llama y cuál es el motivo de su demanda? Pues mire, mi nombre es Gartijo, Estela Gartijo, y estoy aquí... Porque mi nombre es Estela Gartijo. Y estoy aquí porque nosotros como pareja decidimos que este año íbamos a meternos al gym. Esa era nuestra resolución de año nuevo, ir al gym para pasar un año bien fitness. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sabes que mañana te va a doler el brazo? Porque esas pesas, no conseguimos las de mentiras, esas no. Son de verdad. Sí, son buenas. Pues mira, yo tengo una resolución también, querido amigo. Y es usar menos. Usarlo menos. ¿En qué eres, doctor? ¡Ey! ¿Te quieres? Usarlo menos de aquí en adelante. Así que lo voy a poner aquí. Sonó, doctor. Bueno, continúe, vamos a ver. Pues mire, resulta que nosotros se suponía que íbamos a ir el primer día del año al gym. El primero del año. Claro, al primer día. Ajá. A matricularnos. ¿Y qué pasó? Que este se montó en tribuna y dijo no, que no, y que no. ¿Y sabe qué?
que no fuimos. Y yo, por no perder el enfoque, porque yo soy una mujer bien decidida, contraté un personal trainer para estar ahí set. Y uno, dos, tres, cuatro, y uno, dos, tres, cuatro. Te y... recomiendo que cambies de brazo de México. Sí. No, que mañana no vas a poder coger el celular. Sí. Y te vas a acordar de mí. Doctora, yo, mira, yo... Yo no dije que no. Lo que sucede es que el primer año del día era martes y yo prefiero comenzar los ejercicios. Claro, como. Un lunes. Claro, como mucha gente que empieza el lunes. Y me imagino que comenzó al siguiente lunes. No, tampoco. Tampoco, doctora, tampoco, porque se montó en tribuna y me dijo, no, que no, y que no. ¿Y qué pasó? Se amaneció. ¿Y sabe cómo se amaneció? Jugando PlayStation. Y doctora, yo quiero que usted le ponga alto a esto ya, porque yo necesito seguir entrenando. Eso no es así. Okay, muy bien. ¿Cómo usted? Lo puede hacer con squat también si quiere. Sí, ahora. Ella cree que no hago ejercicio, o sea, yo muevo la palanca en el PlayStation. Dale un momentito, ¿cómo usted se llama y cómo se defiende? Bueno, mi nombre es Capazo. Mark Capazo. Mark Capazo. Sí, eso mismo. Y sucede, doctora, que mira, primero, yo no quiero ir al gym, ¿no me entiendes? Ella quiere ir al gym, digo, pues vamos el lunes porque ya estamos a mitad de semana y todas esas cosas. Yo digo, pues siéntate conmigo a ver PlayStation, eso, mano, yo te aprieto los botones. No. Que tú quieras. No, 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 doctora, ¿sabes qué es lo que pasa? Que siempre se monta en tribuna y dice, no, y que no, y que no. Y sabe que el otro día había una nube negra y dijo, yo no voy para allá porque va a empezar a llover. Pues claro que mano, ni que él fuera de papel, tú no eres de papel. Pues claro que no, yo pensaba que yo iba a correr debajo de la lluvia. Doctor, ¿tú te imaginas el ejercicio cuando está lloviendo? Dios mío, yo me estoy desesperando. Imagínese yo. Uno ve a una persona así y aguanta la respiración también. ¿Por qué será que a uno se le pega esto? Mira, yo le voy a regalar a él. Ay, por favor. Por favor, una membresía. Ay, gracias. Por favor, una membresía. Gracias, gracias. Por favor. Gracias, doctora, gracias. Déjame ver lo que... ¿Cómo no? Una membresía que para aquí. ¿Qué es? Doctora, esto no es una membresía. Bueno, es una membresía a gato encerrado, donde usted va a estar pagando $100 mensuales de multa para ver si ahora va a hacer y va a respetar las autoridades como esta. Doctora, no va a pasar, no va a pasar, porque él es un quedado y ¿sabe qué? ¿Lo sabe? Creo que me está acelerando. No, no, yo le advertí a él que si él no le metía, para afuera es que va. Y yo voy a seguir con esta mano. Vamos a adelantar el caso. ¿Hay algún testigo aquí? Yo traje uno. Ok, por favor. Yo traje a mi personal trainer de Zumba, bueno, que se llama Tupac, como el rapero. Pues muy bien, porque eso a mí me está jalo que ya está en el gym. ¿Tanto tiempo? Bueno, porque hay que entrenar. Está bien, bueno, que pase. ¿Qué pase? Adelante, adelante con el testigo, por favor. Y uno, ¿ves? Y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, y nueve. Muy bien, ok. Ahora todo el público, por favor, póngase de pie. Sí. Vamos, de pie, de pie, de pie. Miento. Y dice, uno, muy bien. Acá al otro lado, dos, bien. Ahora para acá, bien. Eso mismo. Muy bien. Ahora para el otro lado. Bien. Muy bien. Descanso. Ay, sí. Se acabó el descanso. De pie otra vez. De pie otra vez. Un poco de squat. Vamos. Las pompis para afuera. Las pompis para afuera. Dice. Uno. Dos. Hágame el favor. Bueno. 150 dólares de multa a cada persona del público. Por ponerse a hacer cosas que no están autorizadas en este programa. Número dos, usted o se pone en las pilas, porque si no alguien le va a dar game over a su señora. Sí. Doctora, le van a bregar con los botones del control. Doctora, es que imagínese esta porquería y estos bracitos y este entrenador me
ha enseñado a yo a estar aquí. Y yo, uno, dos, tres. Ok, momentito. Ya, bájame la pierna. Usted. Eso ya no lo hace en casa. ¿Usted es entrenador personal? Ay, sí, de Zumba. Zumba. Mi nombre es Pisongo. Tupa Pisongo. ¿Por qué será que aquí todo el mundo dice primero el apellido y después? Llevo años en este programa. Esto es Tupa Pisongo. Esto, lo otro, todo. Como James Bond. ¿Ah? Polo, doctora Apolo. Oiga, vamos a darle más $250 de multa a usted. Para que vaya creando conciencia. Ahora explíqueme, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, doctora, lo que sucede es que yo tengo mucha química con ella en ejercicio. Mucha. A mí me encanta su dedicación. Y a mí también la tuya. Su energía. Y la tuya. Eso, su fuerza. Ay, a mí también. Sí. Mucho. ¿Me entiendes? Es más, doctora, ¿usted sabe qué? Yo quiero hacer una demostración aquí mismo en su programa. Ahora mismo. Sí. ¿Cómo no? Adelante. Bien. Muy bien. Llegó la hora de ejercicio. Vamos, todos de pie. Todos de pie. Todos de pie. Y cuatro, y cinco. Un, dos, tres, ¡ah! Un, dos, tres, ¡ah! Un, dos, tres, ¡ah! Muy bien. Perfecto. Puesto de mi parte, yo me pongo esta ropa de ejercicio para estar más cómodo cuando juego PlayStation. Tú tienes que ver. Vamos a hablar de multa por ayudarme a bajar del escritorio. Ok, explícame a ver cómo sería uno de ejercicios. Esto es muy sencillo, doctora. Venga para acá. Ajá. Muy bien. Bien bueno. Las pompis para afuera. Es bien bueno. Y dice. ¿Ah? Vamos a intentarlo una vez más. Una vez más. Una vez más. Doctora. Okay. Ajá. Las popis para afuera. Ok. Muy bien. Y dice. Y uno. ¡Chino, chino, chino, chino! Chino. Okay. Oh my God, man, no. Ok. Vamos a tomar la decisión del caso. Ay, nene, dame. El matrimonio, yo no le veo nada, pero aquí veo que no funciona. Ay, no. Aquí la demanda, si acaso, tampoco va. Te recomiendo que tú te busques a otra persona y tú te busques a otra persona que sea compatible contigo. Lo importante es vivir feliz y en paz. Y así comenzamos el año 2019 contentos y tranquilos. Aquí la demanda no va, sigan su camino. Muchas gracias. ¿Qué he dicho? Gato encerrado.